Muy bien, muchachos, disculpen la demora, pero tuve unos problemas con el internet. Les voy a poner rápidamente, les voy a pasar lista, por favor, me van contestando. Alexa. Presente. Freddy. Presente. Jonathan. Presente, maestra. Mía. Montserrat. Presente. Anand, Presente. Anand, Andrea, Arturo, Álvaro, Presente, profe. Frida, Nicole, Presente. Yahaira, Kevin. Presente. Ana Victoria, Mariana, Presente. Se me atora el audio. Presente. Guadalupe, Presente. Hansel, Presente. Claire, Presente. Ariel. Presente. Carla. Presente. Dafne. Presente. Itzel. Presente. Rodrigo. Cintia. Presente. Presente. Romina. Presente, maestro. Jorge. Presente. Leonardo, Presente. Ingrid, Presente. Jimena, Presente. Arisbe, Presente. Dulce. Presente. Muy bien, vamos a empezar. ¿Alguien hizo falta? Rápido. Yo, maestro. Nadie. Yo, profe, Apellido. no dije presente, entré tarde. Ajá, apellido. De Pedro Torres. Okay, Andrea. ¿Quién más? Yo también, maestro. Heredia Rosado. Rosado. Sí, Heredia Rosado. Ah, Heredia Rosado. Frida, okay. Muy bien. ¿Alguien más? Ay, muchachos, es que escribe en el chat que activen su micro y me lo dicen, ¿okay? Sí, los escuché, pero cuando hagan eso, activen su micro. Yo, maestro, sí, para mí es más fácil que andar leyendo el chat, ¿ok? Sobre todo cuando apremia el tiempo. Muy bien. Sí, ya está, ya te puse, Ana Victoria. Escuché desde la primera vez que me dijiste. Les voy a proyectar rápidamente la presentación para que veamos y reforcemos parte de lo que ustedes hicieron en su tarea, ¿ok? Muy bien, como ya saben, nos toca ver los reinos naturales. Nosotros ya estuvimos viendo parte de eso en la clase pasada, pero pues ustedes ya hicieron la actividad, ¿no? Entonces vamos a empezar de lleno con el tema. Denme chance, nada más les proyecto la presentación. Muy bien, entonces ya nos toca ver los cinco reinos, ¿verdad? Y muy importante recordar
que esta es la clasificación que nosotros vamos a ocupar para ver a los diferentes organismos que forman parte de la diversidad de nuestro planeta, ¿verdad? Vamos a ver cada grupo de organismos de manera general, pero en esta presentación, pero después los vamos a ver a todos de manera particular, ¿ok? Pero pues vamos a iniciar primero de manera general, pues con todos los cinco reinos, ¿ok? Muy bien. Anand, ¿puedes leer, por favor? Introducción. A nuestro alrededor vemos multitud de seres, unos con vida y otros sin ella. Seres vivos son los que tienen vida, es decir, realizan las funciones vitales que son las siguientes: nutrición, relación y reproducción. La taxonomía es la ciencia que se preocupa de la clasificación de los seres vivos. Todos los seres vivos del planeta se agrupan en cinco grandes reinos: reinos, monera, protista, fungi, vegetal, animal. Exactamente. Y pues cada uno de ellos con diferentes características, ¿verdad? Muy importante recordar, ¿alguien sabe lo que significan estos términos que les voy a escribir en el chat? ¿Alguien sabe? ¿O he escuchado de esos términos? A ver, Claire. Autótrofos era algo de autonomía, ¿no? O sea, que eran muy independientes o algo así. Tiene que ver con algo así. Autótrofos son organismos que fabrican su propio alimento a partir de materia inorgánica. O sea, que ellos fabrican su propio alimento, por ejemplo, como las plantas. Las plantas son autótrofos porque fabrican su alimento a través de la energía del sol, ¿ok? La transforman. ¿Qué pasó, Freddy? Ah, no, es que iba a decir algo. ¿Lo puedes decir? Ah, pues cuando estaba haciendo la tarea, decía que los hongos son... no me acuerdo si era autótrofos o heterótrofos. Creo que era autótrofos, porque decía que no podían hacer su propio alimento, sino que tenían que descomponerlo primero para poder como tenerlo. Eso significa que son heterótrofos, no autótrofos, ¿ok? Los únicos organismos que son autótrofos son los que hacen fotosíntesis. Las plantas, las algas y algunas bacterias también hacen fotosíntesis como una planta, ¿ok? Que son bacterias pues que viven en los océanos, en los cuerpos de agua y pues hacen fotosíntesis como una planta, ¿ok? Estos son los organismos que son autótrofos. Los heterótrofos son los que tienen que fabricar su propio alimento, o sea, los que tienen que buscar su propio alimento. Si alguien por ahí escucha, ay, ¿qué tal organismo es descomponedor porque descompone la materia orgánica? Eso es heterótrofo, porque se está comiendo pues la materia orgánica en descomposición. Nosotros somos heterótrofos, todos los que tienen que conseguir su propio alimento somos heterótrofos, ¿ok? Los que lo fabrican a partir, por ejemplo, de materia inorgánica como la luz del sol, esos ya son autótrofos. Okay. Muy importante recordarlo porque a lo largo de todos los grupos de organismos que nosotros vamos a estar viendo, pues vamos a ver que todos tienen esa definición, ¿no? Si son eucariontes, si son heterótrofos, si son autótrofos, ¿ok? Les voy a proyectar otra presentación igual. A ver, dime. Entonces, heterótrofos son los que necesitan su alimento a base de otros seres y autótrofos los que se basan en sí mismos, o sea, quienes crean su propio alimento. Exactamente, un autótrofo es el que busca es el que fabrica su propio alimento, ¿ok? Y el heterótrofo es el que lo tenemos que buscar, ¿ok? Como nosotros, por ejemplo. O sea, con fabricar no me refiero a preparar la comida, ¿verdad? Sino me refiero a transformar energía. ¿Okay? Eso no lo podemos hacer nosotros, por eso nosotros tenemos que consumirla pues, de las plantas, de los animales, de otras fuentes. ¿Okay? Eso se refiere. Muy bien, les voy a proyectar rápidamente nada más el inicio de una presentación pues, que nos sirve para iniciar el tema. Ok. Claire, ¿será que me puedas leer, por favor, la primera, el primer párrafo, por favor, de la biodiversidad? Sí. Gracias. La biodiversidad. Se estima que en los últimos 2.500 millones de años
deben haberse extinguido entre el 77% y 96% del total de especies. La extinción se debe a los cambios abruptos en el clima y los hábitats por efectos naturales o por las acciones del hombre sobre el ambiente. Es indudable que el hombre ha jugado un papel muy importante en estas extinciones. Solo entre 1990 y el 2020, la deforestación de los bosques tropicales eliminarán entre el 5% y el 15% de las especies del mundo. Muy bien. Y es muy importante recordar igual que todo lo que tiene que ver con la biodiversidad de nuestro planeta pues ha ido cambiando a lo largo de todos los millones y billones de años que nosotros hemos estado aquí en el planeta, ¿verdad? Cuando empezó todo con las células ancestrales que se transformaron y fueron evolucionando hasta nuestros días, ¿verdad? Pues los organismos han ido evolucionando, se han ido diversificando y pues ha dado como resultado pues toda la clasificación de organismos que conocemos hoy en día y que es lo que nosotros vamos a estudiar. Dice, en la actualidad se han catalogado 2.6 millones de especies aproximadamente en nuestro planeta, las cuales se agrupan en categorías taxonómicas, de acuerdo a sus semejanzas y físicas y genéticas. Entonces vamos a ver qué significa eso de categorías taxonómicas. Freddy, ¿será que puedas leer, por favor, el primer párrafo? ¿Cómo? ¿Primer? Sí, el primer párrafo. ¿Otra vez? ¿No ves la diapositiva? Pero otra vez el primero. Se quedó en biodiversidad, maestro. ¿No cambió el párrafo? No, sigue la deforestación. ¿Y ahora? ¿No lo vemos? La no, diapositiva maestro. Siguiente. No, maestro. Pero a mí me parece como que sí se les está proyectando. Entonces, seguro que no ven esta diapositiva que dice para comprender la biodiversidad. Ya se veía. Pues sí, bueno, de esta me refiero del primer párrafo, ¿ok? ¿Ya? ¿Sí? Okay. ¿Lo ves o no? Sí, ya. Para comprender la biodiversidad, a todos los seres vivos se les ha clasificado, ordenado y nombrado en diversas categorías taxonómicas, por sus similitudes funcionales, estructurales y evolutivas realizado por la taxonomía. Muy bien. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo nos dividen las 8 categorías taxonómicas o niveles de organización en los que se dividen los diferentes grupos de organismos, ¿ok? La taxonomía es una rama de la biología, pues que se encarga de estudiar precisamente cómo se clasifican los seres vivos y nos organiza a todos en un dominio, en un reino, una división, una clase, una familia, un género y una especie. ¿Okay? Tal como dice ahí, un dominio está formado por un conjunto de reinos, un reino está formado por un conjunto de filum o divisiones, un filum o división está conformado por varias clases, las clases por varios órdenes, los órdenes por varias familias o géneros afines, un género pues es un conjunto de varias especies. Y la especie, pues como dice ahí, es un organismo biológico que tiene un parecido biológico y su material genético puede tener descendencia fértil, ¿ok? Son organismos que son idénticos física y genéticamente, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar igual un ejemplo. De hecho, todos me pueden seguir haciendo lo mismo. Si ustedes buscan un animal ahí en el buscador, puede ser cualquiera. Ok. Y pues le pueden poner Wikipedia, por ejemplo, que aunque no es muy buena, pero tiene muy bien clasificados a los animales y a todos los organismos. Entonces, por ejemplo, ¿están viendo la página? Sí, maestro.
Ok, muy bien. Pues fíjense en este cuadrito, ¿ok? Ahí está la boa, ahí está su nombre científico, ¿ok? Que siempre se escribe con cursiva y con el primer nombre en mayúscula. Aquí está la persona que lo describió y en qué año, ¿ok? Que fue Carl Linneo. Y vean ustedes cómo está clasificado. Este animal pertenece al reino animal, pertenece al filum o división de los cordados, a la clase saurópsida, ¿verdad? Que son todos animales de tipo reptiles, ¿ok? Al orden Squamata, que ya son específicamente todos reptiles con un determinado tipo de anatomía. A la familia Boide, que son todas víboras constrictoras, ¿ok? Al género Boa, y ahí todas las demás especies de boa que pertenezcan a este mismo género, ¿ok? Si nos le picamos, por ejemplo, género boa, pues ya nos va a decir a todas las diferentes especies que conforman este grupo, ¿ok? Boa constrictora, durmeri, madagascariensis y manditra, ¿ok? Todos ellos diferentes especies de boa que pertenecen a este mismo género. Lo mismo, si vamos a la familia boide, vamos a ver a los diferentes géneros de boa que podemos encontrar, ¿ok? Está la boa constrictor, Eryx, Candoya, Eunectes, ¿ok? Son diferentes géneros. Porque recuerden que cada una de las divisiones contiene a la anterior, por eso se llaman niveles de organización, ¿ok? Entonces, aquí en la presentación. Pues es más o menos lo que nos trata de ejemplificar, ¿ok? Claire, ¿será que puedas leer igual este primer párrafo, por favor? Sí. Una especie es nombrada usando la nomenclatura binomial, usando el idioma latín, constituido por dos palabras. El primer nombre, cuya primera letra es en mayúscula, corresponde al nombre del género y siempre es sustantivo. El segundo nombre, que siempre se escribe con minúsculas, es el nombre de la especie y es un adjetivo. Ambas palabras forman el nombre de la especie, las que se subrayan por separado. Si se escribe con letras imprenta, esa es cursiva. Ejemplo, leo los ejemplos. Sí, por favor. Ejemplos, Homo sapiens, hombre. Rupicola, 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 gallitos de las rocas. Solanum, tuberosum, papa. Lepidium, mayeni, maca. Uncaria, Mendoza, uña de gato, lama, vicuña, vicuña, vultur, grifus, cóndor andino. Exactamente, todos los organismos tenemos un nombre científico, ¿verdad? Ahí tenemos el de nosotros, y todos siempre que los escribamos, los tenemos que hacer en cursiva y la primera con mayúscula, ¿verdad? El nombre científico está constituido de dos palabras, por eso este tipo de acción de poner un nombre científico en latín y con dos palabras se le conoce como nomenclatura binomial, ¿ok? La nomenclatura binomial es una característica que existe en la taxonomía desde hace muchos años y pues sirve para darle a un organismo el nombre científico que le pertenece, que siempre es en latín y siempre con estas mismas características gramaticales, ¿ok? Recordar que todos los organismos tenemos un nombre científico, ¿verdad? Y por lo tanto todos estamos organizados en un dominio, en un reino, una división, una clase, un orden, una familia, un género y una especie, ¿ok? Ahora, con respecto a los dominios, necesito que ustedes apunten muy bien y tengan muy presente que existen tres dominios importantes, que son eucaria, bacteria y arquea, ¿ok? Esos son los tres dominios principales en los que se dividen los organismos. Bacteria y arquea son dominios que son de bacterias, ¿ok? Todas hacen alusión al reino Monera, luego lo vamos a ver. ¿Y eucaria? ¿A qué le suena ese nombre de eucaria? ¿Quién me dice? ¿De eucariota? Eucariota. Exactamente. Eucaria es el dominio específicamente de todos los organismos que somos eucariotas y pues de ahí pertenece la mayoría de los reinos, las plantas, los hongos, los animales y los protistas. Solamente el reino Monera, que es el reino de las bacterias, pues está asociado al dominio bacteria y al dominio arquea, ¿ok? Entonces regresamos a ese cuadrito que les estaba mostrando en la diapositiva. ¿Ok? Y vean ustedes, por ejemplo,
Aquí nos dan varios ejemplos. Está el hombre, el caballo, la lombriz, y nos dan dos plantas, ¿no? El maíz y la papa. Pues vamos a centrarnos nosotros en los animales. Vean ustedes, los tres animales son muy diferentes el uno del otro y los tres pertenecemos al mismo dominio, que es el dominio eucaria. ¿Por qué? Porque todos tenemos célula eucariota, ¿ok? Después, bajamos al siguiente clasificación, que es el reino. Los dominios contienen a los reinos y en este caso, pues los tres pertenecen al reino animal, ¿ok? Los reinos contienen diferentes divisiones. En este caso, estos tres animales, pues ya se empiezan a diversificar. El caballo y nosotros pertenecemos a la misma división, que somos los cordados, que somos animales de columna vertebral, los vertebrados. Y pues la lombriz de tierra forma parte de la división de los anélidos y es un invertebrado, ¿ok? Después vamos a la siguiente clasificación, que ya es la clase. Una división tiene varias clases. En este caso, los vertebrados nos dividimos en diferentes clases, que son los reptiles, anfibios, mamíferos, aves. En este caso, el caballo y el hombre pertenecemos a los mamíferos. Pues aquí seguimos bajando de la mano. Ya la lombriz, pues ya en su grupo de invertebrados, pues pertenece al grupo de los quilópodos, que son los que no tienen pies, ¿ok? Se arrastran, pero son gusanos. Una clase tiene varios órdenes. Aquí es donde nosotros ya nos separamos del caballo, porque aunque somos mamíferos, pertenecemos al orden de los primates y los caballos al orden de los ungulados, ¿ok? Los ungulados son todos los animales que tienen patitas, así como el caballo, ¿no? Que son como que es una sola estructura y no hay dedos, ¿no? Todo es como si fuera una pezuña, ¿ok? Después, los órdenes contienen varias familias de organismos. En el caso de los primates, una de las familias más representativas es los homínidos, en el que solo estamos nosotros los seres humanos. En los ungulados hay muchísimas familias, una de ellas son los équidos, en donde pertenecen todos los caballos, como las cebras, los ponis, todo lo que tenga forma de caballo, ¿ok? Y por ejemplo, las familias contienen diversos géneros, ¿verdad? En el caso de los homínidos, como solo es una familia, pues solamente hay un género, que es el género Homo, que es el de nosotros, y la única especie es Homo sapiens, que somos nosotros. En el caso de los équidos, que es la familia ya de todos los caballos, pues tiene diferentes géneros, entre ellos está el género Equus, que es el género del caballo doméstico, que su nombre científico es Equus domesticus. Vean cómo siempre el nombre científico contiene primero el nombre del género y el segundo nombre es el distintivo, que ya dice, ah, bueno, este pertenece a este género, pero específicamente este organismo es esta especie que es sapiens, ¿ok? Equus es el género Equus, pero caballos, Equus caballos ya se refiere específicamente al caballo doméstico, ¿ok? O de granja. ¿Quedó claro? ¿Cómo está esa clasificación? ¿Cómo está esa división? ¿Seguros? Bueno. Entonces, después regresamos aquí y pues ya vemos que nuestra clasificación en reino son 5. Tenemos al reino monera, protista, fungi, vegetal y animal. Estos 4 pertenecen al dominio eucaria y solamente este pertenece al dominio arquea y al dominio bacteria, ¿ok? Es un mismo reino para esos dos divisiones, para esos dos dominios, ¿ok? Y pues someramente aquí tenemos algunas características enlistadas, pues, generales de cada uno de los reinos, ¿verdad? Dafne, ¿me escuchas? Sí, maestro. ¿Será que puedas leer este cuadro, por favor? Sí. Reinos. Monera. Principales características. Organismo procariota unicelular. Ejemplo de organismo. Bacterias. Protista. Característica principal. Organismos eucariotas unicelulares y sus descendientes más inmediatos. Ejemplo. Algas. Protozoos. Hongo, principal característica, organismo heterótrofos. Sí, traten de familiarizarse con esos términos, por eso se los dije desde el principio. Autótrofos y heterótrofos, ¿ok? Que obtienen su alimento para absorción. Por absorción. Por absorción. No realizan la fotosíntesis. La pared celular contiene generalmente quitina. Ejemplo, levaduras y setas. Vegetal. Organismos inmóviles que realizan la fotosíntesis
pared celular compuesta de celulosa, Ejemplo, musgos, helechos y árboles. Animal, organismos móviles sin pared celular, ingieren el alimento, presentan tejidos diferenciados. Ejemplo, moluscos, peces y aves. Exactamente. Esas son básicamente las características principales. Muy importante recordar qué es procariota y qué es eucariota, ¿verdad? Porque esos son términos que aunque vimos al principio, los vamos a seguir viendo a lo largo de todo el tema. Por eso necesito que los recuerden, igual que heterótrofos y autótrofos, por favor. ¿Alguien me puede decir qué es una célula eucariota o qué es un organismo eucariota? Porque eso es del primer corte. A ver, Freddy. La eucariota es la... La eucariota preguntó, ¿verdad? Uh-huh. Ah, bueno, la eucariota es la célula que tiene pues, como que un cuerpo más definido. Es una bolita. Tiene núcleo, tiene... Bueno, tiene todo prácticamente. Es... O sea, va después de la célula procariota, que es la otra. Pero la eucariota es la que tiene un cuerpo en específico. De hecho, si no estoy mal, pues como mencionó antes, todos... Por ejemplo, nosotros somos eucariotas. Eucariotas, eso. Porque estamos con células. Muy bien, sí. Lo que Freddy trata de decir con que el cuerpo más definido es que, pues bueno, tienen organelos, tienen membranas, tienen un núcleo, ¿verdad? Y la célula procariota no, es una célula sencilla. Y por lo general es una célula que no tiene núcleo, que no tiene organelos, ¿verdad? Y no tiene membranas, pero tiene pared celular, como en el caso de las bacterias. Por eso son procariotas y están organizadas dentro del dominio arquea y el dominio bacteria. Necesito que recuerden eso muy bien, porque se los voy a evaluar. Y si ustedes no lo saben, o no lo preguntan, o no lo entienden, pues no les va a ir muy bien en la prueba. Entonces necesito que presten mucha atención con eso. Lo digo porque siempre son las mismas personas que participan. Y de los demás no sé nada. Entonces, yo nada más les digo que pues hay prueba de desempeño, luego yo les pongo un quiz, y pues no a todos les va muy bien, ¿ok? Entonces, no tengan pena de preguntar, ¿ok? Más pena reprobar. Así que mejor preguntar cuando estamos en clase, pues porque estamos aprendiendo, ¿ok? Regresando a la presentación, rápidamente les voy a ir comentando de cada grupo de manera somera para que ustedes entiendan cómo es que hicieron ese cuadro, ¿verdad? Entonces, tenemos al reino Monera. El reino de la Monera, los organismos que son característicos de aquí son las bacterias, ¿ok? Y las bacterias, pues todos son organismos unicelulares, todos son organismos procariontes, muy importante. Y los podemos clasificar de acuerdo a su forma. Tenemos al espiral, que son las espiroquetas, las bacterias en forma esférica se llaman cocos, y las bacterias en forma de bastón se les llama bacilos, ¿ok? Todas ellas son de un tipo de alimentación heterótrofa, porque se alimentan de materia orgánica y la descomponen, pero también existen muchas otras que son autótrofas y hacen fotosíntesis, todas de ellas de vida acuática, ¿ok? Las bacterias, junto con los hongos, perdón, cumplen un rol muy importante en la descomposición. Así es, a nivel ecológico, las bacterias y los hongos se les considera los descomponedores de la naturaleza, ¿ok? Entonces ellos siempre van a estar aliados o asociados a toda la descomposición de materia orgánica que exista en el planeta, ¿ok? Muchas bacterias son patógenas y causan enfermedades, pero pues al final de cuentas tienen cierto control biológico también, ¿ok? Otro grupo importante es el reino protista. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, profe. Reino protista. Ese reino está constituido por protozoos y algas. Los protozoos son unicelulares eucariontes. Viven en ambientes acuáticos y dentro de otros seres vivos. Muchas veces habitan dentro de insectos, los que se comportan como vectores, ya que una vez que estos pican a otro animal, este se enferma, ejemplo, mal de Chagas. Las algas pueden ser pluricelulares como el
cochayuyo o unicelulares conformando el plancton. Las algas pluricelulares son autótrofas, en cambio las unicelulares pueden ser autótrofas y heterótrofas. Bien, qué bien, muy bien. Esa es una forma de aprenderse bien los nombres, cuando los decimos en voz alta, ¿verdad? Muchas veces cuando no estamos relacionados con las palabras, pues difícilmente se nos quedan o se nos es fácil pronunciarlos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tal como nos dijo Álvaro, pues los dos grandes grupos en los que se divide el reino protista son los protozoarios y las algas, ¿ok? El reino protista es un reino que al principio no existía, ¿verdad? Las algas estaban con las plantas y los protozoarios estaban en el reino de las bacterias, ¿no? En el reino monera. Pero pues luego esa división cambió porque pues vimos que las bacterias, pues para empezar son organismos procariotas. Su célula es muy sencilla, es una célula que no tiene organelos, que no tiene núcleo, ¿verdad? Que no tiene membranas, tiene pared celular, y los protozoarios no tenían nada de eso. Los protozoarios, su célula es como la de nosotros, solo que hagan de cuenta que es una célula que se independizó y se convirtió en un organismo. Tiene una cola, tiene un flagelo, tiene maneras de moverse, pero si ustedes la ven por dentro, tiene un núcleo, tiene mitocondria, retículo endoplasmático, liso, rugoso, lisosomas, tiene todo, ¿ok? Entonces, por eso mejor ya se les quitó de las bacterias y se les organizó en un reino aparte, junto con las algas. Las algas no son plantas, aunque hacen fotosíntesis, se les sacó de ese reino, pues porque no tienen las mismas características, no tienen tejidos vasculares, no tienen tejidos conductores, no tienen sistemas de raíces, no tienen sistemas de absorción por hojas, ¿ok? Entonces son completamente diferentes, por eso se les organizó dentro del reino protista, ¿ok? Una característica de los protozoarios es que todos son parásitos, son microorganismos que son parásitos y que cumplen su ciclo de vida de organismo en organismo. Por ejemplo, pueden vivir inicialmente en sus primeras etapas dentro de un invertebrado como un mosquito y terminar su ciclo dentro de un humano. Por ejemplo, como el mal de Chagas, ese se transmite de una chincha a las personas. La malaria o el mal del sueño se transmite de un mosquito a las personas. Entonces, ese tipo de enfermedades que se transmiten a través de animales que se conocen como vectores son característicos de los protozoarios, ¿ok? Por otro lado, las algas, pues simplemente las clasificamos en pluricelulares y unicelulares, ¿verdad? Todas las algas hacen fotosíntesis, eso es bien sabido. Sin embargo, de las unicelulares es todo el oxígeno que nosotros respiramos, ¿ok? No viene principalmente de las plantas terrestres ni de las acuáticas. Todo el tipo de oxígeno que nosotros respiramos en el planeta proviene principalmente de las microalgas o las algas unicelulares, ¿ok? Que son algas que, imagínense, en una gota de agua pueden haber cientos de microalgas, ¿ok? Imagínenselo por todo el volumen de agua que hay en los océanos y en los cuerpos de agua dulce. Entonces, la mayoría del oxígeno que respiramos proviene de estos organismos, ¿ok? Muy importante recordarlo. Después tenemos al reino fungi, que es el reino de los hongos, ¿ok? Yahaira, ¿estás ahí? Sí, maestro. ¿Será que puedas leer la diapositiva, por favor? Claro, con gusto. Claro, gracias. Reino fungi. Este reino está constituido por los hongos. Los hongos son organismos eucariotes multicelulares en su mayoría. Sin embargo, existen también los hongos unicelulares. ¿Sigo? Sí, por favor. Difieren de las plantas en que los hongos son heterótrofos y su pared celular es distinta químicamente de la pared celular de las plantas. Junto con las bacterias, los hongos realizan el reciclaje de la materia gracias al proceso de descomposición. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Los hongos, vean ustedes cómo en cada definición de reino siempre nos van a estar molestando con eso, de decirnos si son eucariontes, si son procariontes, si son pluricelulares, unicelulares. Los hongos son de los organismos que tienen igual las dos versiones, tienen su versión microscópica y tienen su versión macroscópica, ¿ok? Todos estos organismos que son los organismos fúngicos o los hongos, todos son eucariontes, por lo tanto todos pertenecen al dominio eucaria. Les digo, la mayoría son multicelulares, pero también existen unicelulares, ¿ok?
Todos son heterótrofos porque todos tienen que conseguir su propio alimento y lo hacen a través del proceso de descomposición, ¿verdad? Todos los hongos los podemos dividir en tres grupos, que son las setas. Las setas son estos hongos que nosotros vemos en la imagen, que es el clásico champiñón, ¿no? El sombrerito, el palito, ¿ok? Que igual vamos a aprender que eso no es el verdadero hongo, sino simplemente es una estructura de reproducción. El verdadero hongo se encuentra viviendo bajo la tierra y tiene una forma de raíz, ¿ok? Esto simplemente es cuando madura y se va a reproducir, saca esta estructura, ¿ok? Eso también lo vamos a aprender. Y los hongos que son unicelulares, pues por lo general son las levaduras y los mohos. Mohos como los que infectan la comida, que ya se está descomponiendo. Y las levaduras que son de importancia alimentaria, pues porque sirven para fermentos, como para hacer cerveza, harinas, ¿ok? Pan. Ese es el tipo de importancia que tiene. Después pasamos aquí con las plantas, que son la, ya todo en la clasificación del reino vegetal. ¿Ok? Romina, Arceo, ¿me escuchas? Sí, Romina, ¿puedes leer, por favor? Sí. Reino vegetal. Este reino está constituido por las plantas, dentro de las cuales encontramos musgos, helechos, hierbas, arbustos y árboles. Las plantas son organismos autótrofos y multicelulares. Se subdividen en plantas vasculares con conductos y no vasculares, como los musgos. Las plantas vasculares se subdividen en plantas con semillas y sin semillas. Las plantas con semillas se subdividen en gimnospermas, semillas desnudas, y anginospermas, cuyas semillas están dentro de los frutos. Exactamente. Esta es solamente una de las pequeñas clasificaciones que podamos hacer con las plantas, porque realmente su clasificación es bastante amplia, porque son organismos bastante diversos. Pero pues nunca olvidar que igual aquí nos van a molestar con sus características. Autótrofos, porque ellos fabrican su propio alimento. Las plantas no tienen versión microscópica, por lo tanto todas son pluricelulares o multicelulares. Y principalmente las dividimos en dos grupos. Las vasculares, que son aquellas que tienen tejidos que conducen sus nutrientes y el agua. Y las que no son vasculares, que no tienen esos tejidos, ¿ok? La palabra vascular viene de vaso, ¿ok? Nosotros tenemos vasos en nuestro cuerpo, que son nuestras venas y las arterias, porque transportan nuestra sangre, y las plantas vasculares, pues tienen tejidos que son parecidos a las venas y las arterias, ¿ok? Las plantas no vasculares no lo tienen, pero su forma de transportar sus nutrientes es diferente, ¿ok? Las vasculares es el grupo más grande, y esas las dividimos en otros dos grandes grupos, que son las que tienen semillas y las que no lo tienen. Las que tienen semillas son otro grupo grande, que se dividen a su vez en gimnospermas, que son plantas de semilla desnuda, y las angiospermas, que son plantas con semilla cubierta. Las angiospermas o plantas de semilla cubierta son las que la semilla viene encerrada en un fruto, y las gimnospermas son las que la semilla pues viene directamente del árbol sin estar encerrada en un fruto. Un ejemplo son los pinos, ¿verdad? Todos hemos visto la piñita esta que sale de los pinos, ¿verdad? No es un fruto, simplemente es una estructura que contiene, que se encarga de dispersar las semillas, ¿ok? Pero no es un fruto como tal. Igual otro ejemplo puede ser las nueces, las almendras, son plantas que son gimnospermas, que dan directamente las semillas sin tener que pasar por un fruto antes, ¿ok? Por último tenemos a todos nosotros, ahí está nuestra foto familiar de todos los animales, ¿verdad? Todos nosotros pertenecemos al reino animal, por lo tanto todos somos eucariontes. Nosotros no tenemos versión microscópica, por lo tanto todos somos pluricelulares y todos somos heterótrofos, porque nosotros no podemos fabricar nuestro propio alimento, tenemos que conseguirlo. Nos caracterizamos porque la mayoría de nosotros tiene locomoción, o sea, nos podemos desplazar de un lugar a otro, a algunas excepciones, como por ejemplo los corales, que son organismos que son sésiles. Cuando un organismo no se puede mover, se le dice sésil, porque permanece en el mismo lugar como una planta. Y otra característica es que tenemos un sistema nervioso desarrollado, que es con el cual nosotros captamos el mundo a través de los sentidos, ¿ok? Precisamente por ese sistema nervioso.
Habitamos diversos tipos de ambientes, principalmente el terrestre y acuático, y los dos grandes grupos en los que nos dividimos son los invertebrados y los vertebrados. ¿Ok? Maestro. Dime. Una duda, ¿es cierto que los ratones no tienen huesos? Dime, ¿qué pasó, Claire? ¿O no tienen vértebras? Sí, dime, ¿qué pasó, Claire? Creo que se trabó, pero le había preguntado si es cierto que los ratones no tienen vértebras. Ay, pero por supuesto que es una mentira. ¿Quién te dijo eso? Mi mamá me lo dijo. Porque no. Me dijo, pues, mira cómo pasan por los pequeños lugares y... O sea, sí, bueno, pero es como los gatos. Igual, nunca has visto el gato. Parece que no cabe y de repente te traspasa una reja o pasa bajo algún lugar que parece imposible, pero el gato cabe. Entonces, no es que no tengan vértebras, simplemente pues son flexibles, ¿ok? La mayoría de los animales pues tienen cierta flexibilidad. Es como las serpientes. ¿Tú qué crees? ¿Una serpiente tiene columna vertebral o no? No, son invertebrados. Pues no. ¿Sí tienen? Por supuesto que tienen. Si tú buscas en Google una imagen del esqueleto de una serpiente, es pura columna vertebral y el cráneo nada más. Ah, y sus costillas, que tienen... costillas de casi casi desde el cuello hasta la cola. Entonces son completamente animales vertebrados, recordemos, y lo van a hacer ustedes en una tarea, que la clasificación de los vertebrados son 5 grupos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces también, porque los peces también son vertebrados y también tienen columna vertebral. Si tú te comes un pez, ahí ves en los huesos, ahí está en la columna vertebral. ¿Qué pasó, Hansen? Entonces las serpientes, cuando comen algo muy grande, se expanden sus costillas. Sus costillas. La columna vertebral permanece intacta, pero la costilla sí se... las costillas están así, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, cuando va a cobrar, pues simplemente se abren más, ¿no? Es como nosotros, nuestras costillas protegen nuestros pulmones y respiramos y se expanden, y cuando exhalamos se contraen, ¿verdad? Son huesos que son móviles. Y lo mismo pasa con el caso de la serpiente, ¿no? Ella, pues, cuando come, se expanden las costillas, y cuando pues se deshincha o que ya va a su proceso de digestión, pues se vuelven a contraer. Pero la serpiente, lo más de hueso que tiene es columna vertebral, y es un vertebrado, ¿ok? No confundan, es cierto que hay muchos animales que son muy flexibles, como las serpientes, los gatos, los ratones, ¿verdad? Los roedores que... aunque caben en espacios pequeños, que pueden manipular muy bien su movimiento, pero pues eso no les quita que sean vertebrados, ¿ok? Luego vamos a ver las clasificaciones de todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes se vayan a su siguiente clase y pues estamos en contacto para la siguiente clase. Muy bien, que tengan bonito día. Hasta luego, profe. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Profe, no tuvo problema con mi tarea de ayer. Le entregué como a las 6, pero le dejé el mensaje de lo de mi clase. No, no te preocupes, Álvaro. De todas maneras, cuando lo calificamos, yo lo tomo en cuenta. No pasa nada. Ok. Gracias. Hasta luego. No pasa nada. Nos vemos.